Hola, ¿cómo están amigos viajeros? Yo soy Mitch. Esta ocasión vamos a platicar de, del destino o la ciudad de San Diego en California. Aquí lo tengo cruzando prácticamente. Estos son los lugares de puntos de interés en San Diego. Aquí pues yo los voy a decir qué lugares sí y qué lugares no. Y entonces comenzamos. Pero para antes de continuar, les recuerdo suscribirse a mi canal y eh, aquí ya sea le dan clic aquí en la parte de abajo, en el icono o acá arriba en suscribirse, le dan en la campanita. Si te gusta, dale like, compártelo con tus amistades, tus redes sociales. Okay. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Qué lugares visitar en San Diego? Una, el primer lugar, y es el que se me hace más bonito, se llama eh, Coronado. Ahí, desde ahí puedes ver lo que es toda la bahía de San Diego. Tienes una muy buena vista de la bahía de San Diego. Tiene un parque ahí para y juegos para que estés con la familia. Y todavía tienen un pequeño, un pequeño, un pequeño centro comercial donde pueden rentar este bicicleta, y de, tiene de todos tipos de esas de para dos personas sencillita o que van cuatro, bueno, entonces los puedes rentar y estar dando vuelta por ahí por el parque, tienen restaurantes, tienen tiendas de ropa y baños también, baños públicos y están bien los baños. Y también ahí llega el ferry, si, si quieres tomar ferry para llegar del otro lado, que es el centro de San Diego. E incluso ahí puedes alcanzar a ver que está el centro de convenciones de San Diego. Puedes tomar el ferry, ahí, ahí lo esté. Ya sea lo tomas para irte o ya que bien estás de regreso. Hay hoteles ahí y no dudo que esos hoteles van a tener una vista hermosa de la bahía de noche. Entonces. Así que si tienen la posibilidad económica, pues que se hay un barrio de ahí. Pero yo que recuerdo, sí, la noche sí costaba algo. Entonces, si tienen la oportunidad, pues que bueno, pues dense ahí la vuelta. Otro lugar ahí en San Diego es el portaaviones Midway. Es prácticamente el parecido la temática con, con el que está en Nueva York, nada más que es un es un portaaviones un poquito más moderno que el otro, si no me equivoco, pero no, no tiene como el transbordador espacial allá, aquí este, aquí no lo tiene, pero hacen muchos um, festivales referente a la armada, referente al avión, incluso eh, los que dan el servicio, que te atienden ahí, son personas que dieron servicio en ese portaaviones. Entonces se saben a la perfección cómo funcionaba, cómo eran sus días estando en, en el portaaviones. Entonces, está súper bien, porque ellos de primera mano nos damos, un, sabemos cómo, cómo es. Ahora sí que si preguntas, pues te lo van a poder responder. Y ahí puedes encontrar, me tocó que cuando ves, cuando es para ver el, el punto más alto del, del portaaviones, que ya es donde está el capitán, es una parte muy chiquita y pues si quieres ir a verla, pues tiene que ser por partes porque la verdad es muy pequeño el espacio. Y pues ahí hasta extranjeros, a mí me tocó que estuvieran unos de Inglaterra ahí, que hacían, no sé, del el otro lado del mundo pero es muy, muy divertido y prácticamente te, si le dedicas bien bien al 100% al lugar puede tomarte todo un día este, estar ahí pero está muy interesante incluso ahí por fuera del lugar eh, ahí como un estacionamiento un parque está una estatua de la muy famosa fotografía del marino con con la enfermedad que se dan beso, hay muchos que aprovechan ese escenario para hacer la designificación. Hacer la Entonces, eh, ahora sí que te puedes tomar tú solito la foto o con tu pareja hacerlo. El siguiente lugar, hay unos que les gusta, hay unos que no, pero está SeaWorld. Eh, pues ahora sí que la, el fin del lugar es la enseñanza de de la importancia de, los, de la vida acuática, eh, mostrarnos las especies que hay, el trato, conservación, o también tienen shows. Entonces, es un tema más acuático y es un parque meramente familiar. Entonces, si te gustan esos temas, ya, porque esa parte como una, no es un tal como acuario, pero algo, algo parecido. ¿no? Eh, parte de parte, en Parque Balboa está el zoológico de San Diego y el San Diego, San Diego Safari Zoo Eso ya es, es parte del, del zoológico, pero esa parte es otra temática totalmente diferente y no, son, no están juntos. Así que también es una parte que enseñan ahora sí que la fauna que tenemos en nuestro planeta, concientizar el trato a los animales, el, el respeto. Y conoces muchas especies ahí. Tienen áreas para eh, restaurantes, para que tú comas, baños, lockers Incluso hay un tour en camión en español. Es el único que dan en español. Los demás tours son en inglés. Entonces, eh, ahí es donde, si quieres tomarlo, pues no puedes, no te puedes tardar mucho o que te entretengas porque es el único que va a estar en español. El siguiente lugar es el, eh, está pegado y es el Parque Balboa. Ahí. Eso, a mí lo que me sorprende es que como ese complejo queda en medio del, digamos, del bullicio, está muy cerca del centro de San Diego. Y se escucha una paz y tranquilidad ahí. Ahí en Balboa hay museos. Hay museos que son de paga y unos que no son de paga, son cooperación. Está el museo. Creo que es el Museo del Hombre, el Museo de Historia Natural, el Museo Aeroespacial, hay una, eh, una botánica, también imparten eh, cursos o, o hay festivales de temas de arte. Y lo más um, como lo, lo peculiar de, esto, de este lugar es que tú ves y la fachada de, de los lugares y son son iglesias. Pero no son iglesias, son los museos. Y pues si tú te quedas así como que me estoy entrando a una iglesia o un museo. Pero está, está muy interesante. Eh, los jardines son muy, muy bonitos. Está el jardín japonés. También tiene. tiene está muy bonito. Está una sección donde está un órgano y lo hacen como para festivales también, pero sus, sus costados donde sub, como que suben al escenario, eh, lo usan mucho para fotografiar a, a novios, a, a recién casados, quinceañeras. Me, me ha tocado ir y están ahí en la sesión de fotos y pues no puedes pasar, ¿no? Pero pues nomás usan ahí el espacio. Y están los corredores que también están muy bonitos todos los corredores y también aprovechan para las sesiones de foto. También eh, hay una sección que son galería de arte, que son artistas que tienen su pequeño, pequeña galería de arte. Ya pues tú puedes comprar desde algo pequeñito hasta un cuadro grande, pero pues así que tu posibilidad. También está el museo de. Espero haberlo traducido bien. De la Asociación de Minerología y Gemas de San Diego. Creo que así se llama. Está medio difícil. Y este lugar nada, este no te cobran la entrada. Simplemente si quieres cooperar, pues haz una cooperación. Y tiene ahí piedras, la clasificación, tienen fósiles, tienen la, el proceso de cómo... Cómo pulen el, eh, el diamante desde cómo está en piedra hasta darle su forma como lo conocemos. Y hay otro lugar que se me hizo muy interesante es de ahí en Parque Balboa, es que hay una sección pequeña donde hay como pequeñas casas así en, en círculo y en cada una es la embajada de uno de algún país puede ser España, Puerto Rico, Francia, Inglaterra, eh, Finlandia, eh, Israel, bueno, y otros, otros países más que ahorita no recuerdo, porque sí son varias. Y ahí te muestran un poco de su historia, te muestran piezas eh, de tradición de, 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 de su país, te ofrecen también un poco de su... Comida, tú solamente este, das una donación, no te, no te cobran la entrada, es una donación en cada lugar. Incluso ponen anuncios de que hacen eh, alguna actividad referente a su país. Por decir, si es en Francia, eh, te ponen ahí clases de francés este, cuando las dan y los horarios. No, esto es en el fin de semana porque a mí me tocó ir. Una vez entre semana y no estaba abierto. no estaba abierto el fin de semana. Pero es muy interesante. Por un ejemplo, en el de Israel te ponen qué cosas de tecnología es 100% eh, diseñado, creado por Israel. Y ahí te ponen qué es lo que ellos han hecho. También es, eh, si incluso te dan tarjetas y tú les dices tu nombre y te lo escriben en hebreo. O también su comida, creo que era un postre o un, comida, no me acuerdo. Y también te, te daban para que degustaras de su gastronomía. Y todo igual por cooperación. Yo les recomiendo que den un poquito de cooperación. ¿Por qué? Porque como son varios lugares, nosotros al principio empezamos, no, pues un dólar, y un dólar, y un dólar, y un dólar. Entonces, casi íbamos como el, la casita número 20, o antes del 20, y, y dijimos, no, o sea, van a ser 20 dólares aquí <laughs> en puras donaciones. Entonces, si ustedes quieren, den más. Si no, entonces, este, no sé. 25 centavos, 10 centavos, lo que sean. De todos modos no se fijan, ahí te dejan ahí la, la alcancía para que tú se los pongas. Entonces se me, hace, se me hizo una parte muy bonita de Parque Balboa y totalmente gratis. Al igual que la botánica y también pues otros museos que hay ahí. El siguiente lugar. Misión Basílica San Diego de Alcalá. Si no. Esta misión fue fundada por Junípero Serra. Cuando vayan a visitarlo no piensen que lo van a encontrar a simple vista. Como nosotros que a veces estamos en la calle, sobre la calle. Y podemos ver, el, ahora sí que el templo. Este está un poquito más escondido. Está sobre la avenida. Nada más que te tienes que meter como una, no pese de calle, de calle, pero es una rampa. Pero como está lleno de arbolitos, pues no alcanzas a ver la misión. Y solamente pues con los puros señalamientos, vas a, vas a verlo, pero no es que esté a simple vista, sino está un poquito metidito. Puedes disfrutar un poquito, si eres católico, pues una misa muy estilo americano. Eh, hay misas que están este, en español, creo que hay una en español, la mayoría es en inglés, y, eh, y ahí, ahí tiene una tienda de souvenirs donde pues... Se dan artículos eh, venden artículos católicos y también recuerdos de la misión y hay una parte que hicieron una recreación de cómo es cómo era el lugar donde dormía el sacerdote creo que también tienen un tour desconozco los horarios ahí pero sí tienen un tour para que te den este, muestren ahí alrededor porque ya a ciertas horas cierran, cierran las entradas de la misión y la única manera de entrar es a través de esa tienda. Entonces, cuando si llegas temprano, cuando son las horas de la misa, está más abierto, pero si ya después, eh, es un poquito más complicado. Vaya, y si vas en temporada de béisbol, pues está el Estadio de los Padres, que está en el centro de San Diego, y aprovechando que estás ahí en el centro. Pues ahora sí que en el centro de San Diego puedes conocer ahí lo que es el, el centro, que pues ahí vas a ver edificios y se nota que es el, el centro, pero pues ahora sí que el atractivo es ese, además ahí está el, el Dove Town de San Diego. También está muy curioso, es muy temático, es, te muestra un tanto la historia de, de cómo se... Fundó y se desarrolló la, o como era la, inició San Diego. Demuestran cómo era el un banco tradicional, como el, el hotel, eh, restaurantes. Esto hay un complejo, y lo más curioso es que los, las personas que atienden este lugar están vestidos de la época y algunos hasta tienen. Y accesorios para que te los pongas y te tomes fotografías. Uh, también hay establecimientos que solamente son, hay unos que son como por exhibición, solamente para entretenimiento, nada más, que tienen artículos antiguos de esa época y pues tú te quedas ahí maravillado del asunto. También hay restaurantes en donde te puedes quedar y un poquito disfrutar de, de todo el lugar. Está. Está, está muy bien, y más porque la gente está vestida como de la época en que se desarrolló eh, San Diego. También otro lugar es, es el Monumento a Cabrillo. Ahí, ese sí vas a tener que llegar en carro porque yo no he visto que lleguen en transporte público. Nada más que des creo, desconozco si cobran entrada o no cobran entrada y qué es lo que ofrecen, pero pues ya eh, es un poquito más alejado del de centro de San Diego, y, pero como está a la orilla del, de la está en playa, eh, puedes ver más a lo, a lo lejos lo que es eh, en la bahía de San Diego. Otra cosa, y se me pasó ahorita, eh, donde en Coronado, en el lado de la bahía, también vayan del otro lado. De coronado, porque también hay ahí hay playa, y tiene el, hay la arena y todo, porque en el otro no tiene algún espacio, un espacio, es un espacio muy pequeño y muy pequeño de playa, pero donde hay más, más este, extensión es del otro lado. Ahí sí no, si se van a ir caminando, van a tardar. Un buen rato y yo lo hice y sí me tardé casi una hora en cruzar de un lado a otro. Entonces, eh, pues si toman el transporte, pues que lo dejen un poquito más cerca de ahí. Porque sí, el, el tirón está muy largo de ir caminando de un punto a otro. Y ya por último, pues ahora sí que hice de shopping, como dicen, ser de compras a los centros comerciales. Yo les puedo decir algunas, pero realmente son muchos los centros comerciales que hay. Entonces, tampoco dejen de pasar y de ir. De ir de compras a, a San Diego o a Estados Unidos. Nada más que, ojo, si se van por terrestre, vía terrestre, para cruzar a Tijuana, y no puedes llevar más de 300 dólares en compras y que no sean muy repetitivos. Porque si sí te van a hacer pagar impuestos. Y en temporada de en el verano, de las vacaciones, y en Navidad, la temporada navideña, te lo suben a 500 dólares. Puedes pasar en mercancía sin pagar impuestos. Pero si te llegan a revisar y ven que los artículos son muy repetitivos, entonces sí te van a hacer que pases a, a pagar. Ojo con eso cuando van de compras. Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima. Bye.